Adesso vi presentiamo un lavoro di spagnolo che vuole essere una risposta alla guerra, a tutte le guerre, dal punto di vista artistico e poetico. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Familia de soldados. En todos nuestros frentes se encuentra una familia de soldados. No es caso raro ver juntos en la pelea varios hermanos y el padre de ellos, a veces enfrentándose unos contra otros. En el frente de Madrid tuvo ocasión de conocer y tratar un campesino de 60 años que luchaba con un muchacho junto a dos hijos suyos. Siempre andaba con los dos hijos de un lado para otro. Los peligros y adversidades de la guerra estrechaban con más fuerza que ellos lazos de sangre que los tenías vinculados. Juan, el padre, Antonio y Francisco, los hijos, se llamaban. Cayó Francisco para no volver a levantarse de la humedad de la tierra. Los dos campesinos lloraron corazón adentro, como solo pueden llorar los hombres varoniles. Juan y Antonio siguen en la lucha juntos, silenciosos, enardecidos, y la mujer y el campo aguardan con los brazos enlutados y abiertos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Miguel Hernández, poeta soldato. Nasce il 30 ottobre del 1910, muore il 28 marzo del 1942 ad Alicante, in carcere, per aver combattuto per le sue idee. Déjame que me vaya, madre, a la guerra. Déjame, blanca hermana, no voy a morir. Déjame, y después de dejarme, juntos a las balas. Mándame a la trinchera, besos y carta, mándame. Hay cinco cosas importantes en la guerra de trincheras: la leña, la comida, el tabaco, las velas y el enemigo. Aquel invierno, en el 30 de Zaragoza, fueron importantes en ese orden, con el enemigo en ultimísimo lugar. El verdadero problema de los dos ejércitos era combatir el frío. Allí, en lo alto de aquellos montes próximos a Zaragoza, no había más que el aburrimiento y el malestar de las guerras en punto muerto. Una vida tan monótona como la de un oficinista y casi tan metódica. Cambio de sentinelas, patrullas, cavar, cavar, patrullas, cambio de sentinelas. En lo alto de cada promontorio fascista o republicano, un puñado de hombres sucios y harapientos tiritando alrededor de su bandera. Y de día y de noche, balas perdidas que vagaban y que solo por rarísima y remota casualidad hacían blanco en un cuerpo humano.
Hoy el amor es muerte y el hombre acecha al hombre. Considerando que los hechos referidos son constitutivos de un delito de adhesión a la rebelión, con arreglo al párrafo 2 del artículo 238 del Código Castrense y a lo dispuesto en el decreto 10 de enero de 1937 y ley de 9 de febrero de 1939, fallamos que debemos condenar y condenamos a las procesadas Isabel Puig Ferrer y María Ferrer Camín como autoras del delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Fallamos que debemos condenar y condenamos a las procesadas Paloma Castro Romero, Eugenia Núñez Vidal y Rafaela Pérez Granado como autoras del delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Fallamos que debemos condenar y condenamos a la procesada Hortensia Rodríguez García como autora del delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. No obstante, este tribunal ha tenido en cuenta la petición de la defensa e igualmente consideramos que la criatura que lleva en su vientre es inocente de los crímenes de la madre. Por lo tanto, la ejecución de la condenada Hortensia Rodríguez García se pospondrá hasta después del parto, dejándose pasar el tiempo que las autoridades de la prisión consideren conveniente. ¡Vayamos! Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo, os pido que no me lloréis. Nadie me mata inocente, pero muere como debe morir una inocente. Mi ammazzano de inocente. Madre, madrecita, me voy a unir con mi hermana y papá al otro mundo. Pero ten presente que muero como persona honrada. Adiós, madre querida. Adiós para siempre. Adiós, madre mía. Adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar, Julia Conesa. Besos para todo. Que ni tú ni mis compañeros lloréis. Que nessuno cancelli il mio nome dalla storia. Que mi nombre no se borre de la historia. Thank you.
después. El silencio. Mudo. De algodón. Blanco de lenguas. Mutilado de tristeza. El silencio. Y el laurel. En un rincón de osamentas. Federico García Lorca, poeta e drammaturgo spagnolo, nasce l'8 giugno 1889 a Fuentevaqueros, muore il 18 agosto 1936 in un luogo non precisato nei pressi di Granada, fucilato per aver combattuto per le sue idee. Quería matar la luz de España. Hay dos Federicos, el de la verdad y el de la leyenda, y los dos son uno solo. Hay tres Federicos, el de poesía, el de vida y el de muerte, y los tres son un solo ser. Hay 100 Federicos y cantan todos ellos. Hay Federicos para todo el mundo. La poesía, su vida y su muerte se han repartido por la tierra. Su canto y su sangre se multiplican en cada ser humano. Su breve vida crece y crece. No sabrán los que lo asesinaron, que lo estaban sembrando, que echaría raíces, que seguiría cantando y floreciendo en todas partes y en todos los idiomas. Cada vez más sonoro, cada vez más viviente. Se trató de una agresión contra la inteligencia, dirigida y realizada como una premeditación espantosa. El martillo del poeta fue un asalto de la oscuridad. Volevano uccidere la luce della Spagna. Muerto, sin remedio y sin fosa, te quiero. Y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el pulpo, esposa. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera. Aquí, con el fusil, evoco y fijo. Y defiendo tu vientre de poder que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de tristeza y guitarras. Y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Para el hijo será la paz que estoy forjando. Y al fin, en un océano de irremediables huesos,
tu corazón il mio naufragará. Quedando una mujer y un hombre gastados por los besos.